sobre Moisés cuando tuvo aquel encuentro tan especial con la gloria de Jehová y cómo la gloria de Dios bendijo a Moisés en una manera sorprendente y sobrenatural. Amén. Creo que todos han oído la historia de cuando Moisés es llamado por Dios para estar en el monte Sinaí y duró un espacio de 40 días y 40 noches. Y la Biblia dice en Éxodo 24, en el verso 9, y subieron Moisés y Aarón. Dios le había dado orden a Moisés que subiera para que tuviera un encuentro con su gloria, porque tenía Dios que hablarle y darle muchas revelaciones. Y dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¿Pero qué vieron de Dios? Y había debajo de sus pies como un embalsadosado de zafiro semejante al cielo. Diga conmigo, semejante al cielo cuando está sereno. Mano extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedras y la ley y mandamiento que escribo para enseñarles. Y se levantó pues Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová, diga conmigo, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés desde en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Para Moisés poder encontrar a Dios, tuvo que ser llamado por Dios. Para Moisés poder tener un encuentro con la presencia de Dios, Dios tuvo que mostrarle el camino. Nadie llega a Dios si Dios no revela el camino. Por eso Moisés en una ocasión le dijo a Dios, muéstrame tus caminos, tu camino, para que yo te conozca. La única forma de conocer a Dios es cuando Dios nos enseña a Dios. Sigo paro. Y aquí Dios le habla a Moisés y le dice, sube al monte y espérame allá. Y lo hizo esperar por 6 días. Y al séptimo día lo llamó de medio de la nube y le dijo, acércate. Mira la importancia de esperarlo a él, porque él te hace esperar hasta que él sabe que tú estás listo para ser introducido en esa gloria o en esa dimensión de su presencia. Recuerda que tú no vas a llegar a él por tu fuerza, ni por tu carne, ni por tu capacidad. Tiene que ser por misericordia. Sigo paro. No hay forma de llegar a Dios si no es por pura misericordia. Sigo paro. Y dice el que escribe aquí, el mismo Moisés, que la gloria de Dios era como un fuego abrasador sobre la cumbre del monte. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y subió Josué y Moisés. La palabra de Dios dice que estuvo Moisés 40 días y 40 noches en medio de la gloria de Dios. Dice que Dios lo llamó desde la oscuridad de la nube.
Y estuvo Moisés, y Josué se quedó en una parte, y Moisés subió a donde lo llamó Dios. Por espacio de 40 días y 40 noches estuvo Moisés en la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Aleluya. Eso me da a entender que nuestro Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios no nos quiere de lejos, Dios nos quiere de cerca. Quiere que nos acerquemos a Él. Ahora, cuando Moisés entró a la nube de la gloria de Dios, que estaba el Padre allí, la gloria de Dios como un fuego abrasador, durante 40 días y 40 noches, Dios le dio mandamiento y le dio diseños y revelaciones. Todo lo que Dios quería que Moisés hiciera referente al tabernáculo, al arca, todo, a las fiestas, a las costumbres, todo lo que iba a hacer, a la vestimenta, a la forma en que iban a sacrificar los corderos, todo tuvo que ser revelado por él mismo. Porque Dios no iba a recibir nada del hombre si primero no era revelado al hombre. ¿Me siguen o no me siguen? Y se dice que el Génesis le fue revelado a Moisés en esos 40 días. Significa que cuando Moisés entró, según los estudiosos, entró a la gloria de Dios, la palabra tiempo dejó de existir. Allí no hay espacio ni tiempo, no existe ni mañana ni futuro. Es un eterno presente delante de Dios. Dios habita la eternidad. Dice Isaías que Él habita la eternidad. Eso quiere decir que Él no está sujeto a tiempo y espacio como lo estamos tú y yo. De hecho, para Dios crear el mundo, Él tuvo que estar fuera del tiempo y dentro del tiempo. Él no está sujeto a nada, alabado sea Dios. Él no está sujeto a nada. Entonces, se dice que Dios le reveló el Génesis. Eso significa que si es así, Dios lo llevó al pasado de todas las cosas. Y Moisés comenzó a escribir con detalle todo lo que ocurrió. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él estaba como sentado en una plataforma, en una silla, mirando el mundo en caos, desordenado y vacío. Y vio cuando el Espíritu se movía y dijo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y oyó cuando él dijo, sea la luz, y Dios dijo, sea la luz. Y él comenzó a ver cada creación, cada cosa que Dios había hecho en el principio. Alguien tiene que alabar a Dios. La gente no entiende que a Dios no se entiende por lógica, sino por revelación. ¿Usted está aquí o no está aquí? ¿Sabe por qué el diablo no sabe lo que Dios quiere hacer contigo? Porque para el diablo saber lo que Dios quiere hacer contigo, le tiene que ser revelado. Y Dios no le revela a los demonios, Dios le revela a los espíritus contritos y humillados. Así que si analizamos, y no voy a invertir tiempo en ello porque se me iría el tiempo, si analizamos un poquito lo que significa que Moisés escribió el Pentateuco, escribió el Génesis, eso significa que Dios lo llevó al principio. Y en el principio Dios le reveló a Dios haciendo el mundo. Y él vio a Dios cuando dijo sea la luz, y fue la luz. Y todo lo iba escribiendo. Y cuando Dios dijo aparezca la lumbrera mayor, Moisés vio el sol y dijo, y dijo Dios aparezca la lumbrera mayor, aparezca la lumbrera menor. Y Moisés vio la luna y lo escribió. Y Moisés vio a la serpiente tentando a Eva. Y Moisés vio a Adán cuando se durmió. Y Moisés vio cuando le sacaron a Eva de entre la costilla. Moisés lo vio todo. ¿Alguien puede entender qué significa estar bajo su gloria? A su nombre. ¿Me siguen o no me siguen? Es impresionante ver, pero realmente eso es lo que ocurrió. Dios le reveló el Génesis, le reveló a José, le reveló a Jacob. Moisés, para escribir el Génesis, tuvo que ser llevado al pasado, tuvo que sentarse y ver a Jacob en Betel durmiendo. Y tuvo que entrarse dentro del sueño de Jacob y ver lo que Jacob soñaba. Sigo paro. Y tuvo que estar ahí cuando Labán lo engañaba. Sigo paro. Eso es lo que se cree. Y tuvo que estar ahí dentro del sueño de Jacob cuando oyó al ángel hablarle a Jacob. Él escribió el Génesis. Entonces él estuvo ahí. La gloria de Dios lo llevó a ver todo eso. Qué tremendo. No solo Dios le revela el Génesis, sino que también
comienza a darle mandamientos y comienza a darle precepto de lo que él debe de hacer y lo que él tiene que hacer y lo que Dios quiere que él haga. Y uno de esos, de esas enseñanzas, de esos diseños que le da Dios, Dios le reveló el tabernáculo y le comenzó a especificar cuánto metro, cuánto pie, cuánta cortina, qué distancia. Dios es un Dios de detalle. Puntualmente le especificó tanto por tanto. Todo tenía que ser exactamente como él lo había revelado, porque el tabernáculo era una revelación del tabernáculo que existe en el cielo. ¿Sigo paro? Ahora, una de las cosas que Dios le reveló en esos 40 días en el Sinaí fue el arca, la caja, el arca, la morada que Dios quería diseñar para habitar entre el pueblo. El arca, diga conmigo, el arca. En esos 40 días que él estuvo de ayuno, el Señor le reveló el diseño del arca. Y en el verso 20, capítulo, verso 10 del capítulo 25, dice: y harán también un arca de madera de acacia. Le especificó qué madera iba a usar. Acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 2 codos y medio. Era 2 codos y medio para allá, 2 codos y medio para acá y 2 codos y medio para arriba. Era perfecto el cuadre. Sigo paro. Y entonces Dios hizo: y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Dios le dijo: cubran el arca con oro. Y ahí comienza a hablarle, no tengo tanto tiempo, y comenzó a decirle: le hará 2 anillos y le pondrá 2 barras de madera, pero forrada de oro. Los anillos representan eternidad, sin principio, sin final. Y Dios especifica y dice: esa arca será cargada por los sacerdotes, por gente escogida, por gente elegida, por gente preparada, por gente que se dedica a ella. Entonces la puede cargar a ella. Cuando Saúl descuida y se olvida de la arca de Dios, que fue robada por los filisteos y luego fue devuelta, cuando aquellas vacas la llevaron, la Biblia dice que tuvo 20 años el arca de Dios entre un monte allí, prácticamente perdida. Es David el que se interesa por traer el arca, y cuando David viene trayendo el arca, la pone en una carreta nueva con bueyes jóvenes. Y dice la Biblia que cuando se tambaleó la carreta, el arca iba a caer, y Ur la agarró, y dice la palabra de Dios que aquel joven murió. Un rayo salió del arca y lo mató. Eso no tengo tiempo para explicarlo. El punto es que Dios nunca diseñó el arca para ser cargada por animales. Nunca diseñó el arca para que la cargaran los burros ni los bueyes. Dios la asignó, la diseñó para que sea cargada por gente dedicada para el arca, apartada para el arca, consagrados para el arca. Los sacerdotes vestían diferente. Los sacerdotes se vestían diferente, vivían diferente y comían diferente. Su único trabajo era santificarse para cargar la gloria de Dios en sus hombros. ¿Sigo o paro? Cuando Josué está frente al Jordán, Dios le dice: dile a los 4 sacerdotes que pongan el arca en sus hombros y que vayan delante del pueblo. Y Josué le dice al pueblo: ustedes esperen a que los sacerdotes tomen el arca. Cuando cargaban el arca, la cubrían muchas veces con un manto azul para que nadie la viera. Iban los sacerdotes cargando el arca, 4 hombres. Esos 4 sacerdotes que iban vestidos santos, una letra aquí que decía santidad Jehová, estaban santificados por dentro y por fuera. Ellos cargaban el arca. Dice la Biblia que cuando los pies de ellos, el arca nunca llegó a tocar el Jordán, los pies de ellos tocaron el Jordán se espantó y se abrió. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Porque el Jordán no respondió a los pies de ellos, sino a la gloria que ellos cargaban.
hay algo que la gente no quiere entender, es que los demonios no responden a ti, sino al depósito de Dios en tu vida. Alguien dice aleluya. Sigo paro. Pero hay algo importantísimo. Wow, se me va el tiempo. Importantísimo que me dijo el Espíritu del Señor esta mañana. Y que habló Dios a mi vida. Y me dijo: ¿te has fijado, oh gloria, que Josué yo lo escogí? Le dije: sí, Señor, yo lo ungí. Sí, yo le puse del Espíritu de Moisés a Josué. Sí, sin embargo, él era el líder. Él era el hombre que yo escogí. Mas él jamás se atrevió a cargar el arca. ¿Por qué, Señor? Porque él no había sido asignado para eso. Debe de aprender a solo sujetarte a lo que yo te envíe y hacer lo que yo te mande. Usted tiene que ser fiel a donde Dios lo puso. No quiera sustituir el lugar de alguien si yo usted no lo ha enviado. Y otra cosa que me dijo el Espíritu del Señor, y esto es de Dios, porque yo no me acordaba, ahora vino la palabra a mí. Aleluya. Dios me dijo: ¿ves que el arca era poderosa? Sí, se dice, según los científicos y los estudiosos, que el arca era una arma masiva y emitía rayos. Y se cree que cuando los sacerdotes iban caminando y había montes y árboles que eran obstáculo al camino, dice que del arca salía un rayo y apartaba y quitaba los árboles y creaba camino delante de ellos. Por eso es que el arca, cuando ellos iban a la guerra, ellos iban con el arca en el frente, porque en muchas batallas del arca salía un rayo muchas veces y mataba a sus enemigos. La presencia de Dios allana el camino por donde debemos andar. Sigo paro. Ahora, esa arca tan poderosa, porque esa arca poderosa, el Señor me dijo: ¿no te has preguntado por qué el arca no se suspendía en el aire? ¿Por qué no se suspendía solo y solas? Era la presencia de Dios. Podía levitar, suspenderse y ir delante del pueblo. Pero Dios dijo: no. Dios dijo: yo quiero que alguien cargue con ella. Yo quiero que alguien la cuide. Yo quiero que alguien se haga responsable. Yo quiero que alguien la tenga en sus hombros. Que alguien cargue el peso de mi gloria. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Y yo creo que ese alguien es usted. Es usted. Dígale a alguien: es usted. El arca de Dios, que después voy a hablar más adelante, más profundo, porque hay unos misterios muy profundos. Pero realmente de esos 40 días es que surge el diseño y la revelación del arca, donde iba a morar tangiblemente el Shekinah de Dios, la gloria, la nube de gloria, que era como un embudo. La nube de gloria venía fina y entraba a ese arca, 2 codos y medio por 2 codos y medio. Mire, 1 y 2, ya ese era el arca. Era una caja de este tamaño, más o menos. Sobre esa arca posaba, sobre el propiciatorio, la gloria de Dios. Y la gloria hacía un círculo como de fuego. Sigo paro. Ahora, era pequeña en el arca, pero a medida que iba subiendo, se iba haciendo grande, hasta que cubría el cielo. Y producía sombra para el pueblo y producía fuego en las noches. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? El fuego no venía de arriba, salía del arca. La nube no venía de arriba, la producía el arca. ¿Alguien puede alabar a Dios? En el único momento en que la nube se apartaba del arca era cuando Dios decía: hay que moverse. Entonces se apartaba la nube y se quedaba arriba. Tapaban el arca y comenzaban a caminar con ella, y todo el pueblo iba detrás de ella. La tribu de Judá iba al frente, alabando y en guerra. Era la tribu más sangrienta. Esos tipos eran unos guerreros que no tenían sentimiento. Eran como leones. Por eso le llaman el león de la tribu de Judá. Y por eso los dos reyes más poderosos descienden de la tribu de Judá: David, el rey de reyes, Jesucristo. ¿Hay alguien aquí hoy? Y detrás de la tribu de Judá, eso es el arca, era la que iba al frente marcando el camino por donde tú deberías moverte. La nube estaba en el aire. Cuando la nube se paraba, un sacerdote iba vigilándola, marchando y mirándola. Y si dentro de 30 millas se paraba,
Entonces abrían el campamento, armaban el campamento y todo el mundo armaba su tienda. Y la nube se quedaba allí hasta que el campamento era armado. Y cuando armaban el campamento y ponían el arca en el lugar santísimo, venía ese embudo. Y la gente podía ver lo visible de su gloria desde esa arca. ¿Cuánto bendicen a Dios? Uno de los misterios, porque el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Todo es una sombra de lo que nosotros tendríamos y debemos de vivir. ¿Sigo paro? Cada cosa en la antigüedad habla del Maestro. Todo se relaciona con Jesús. Todo se relaciona con el Padre. Ahora, lo segundo que tuve que encontrar en el arca, dice la palabra de Dios, escucha esto. ¿Qué había dentro del arca? Estaba el cajón enchapado en oro. Estaban las barras de madera en oro, chapada en oro. Estaban los anillos. Estaba la decoración. Y estaba el propiciatorio, que era una tapa sólida de oro, puro. Esa tapa venía y tapaba el arca. Y sobre esa tapa, Dios decía que había que hacer de la misma pieza del propiciatorio dos querubines, mirándose, mirando el propiciatorio. Y mira cómo lo dice Hebreo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca, el cual tenía un incensario de oro emitiendo adoración constantemente, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. ¿Qué había dentro del arca? Y quiero que lo escuchen bien. ¿Qué había dentro del arca? Había una urna de oro. Es una vasija de oro puro, por dentro y por fuera. Ahora, esa vasija tenía algo adentro. Tenía maná. El maná que cayó, Dios dijo, recójanlo y pónganlo dentro de esa vasija, dentro del arca. Así que tenía una urna llena, una urna de oro que contenía el maná. Número dos, tenía la vara de Aarón que rebeldeció. Y número tres, las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas, oiga esto, a las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Hebreo 9:13. Tres elementos habían dentro del arca. Estaba el maná, estaba las tablas de la ley, y estaba la vara de Aarón. Esas tres cosas estaban allí. En esas tres elementos posaba el Shekinah de Dios. Y sobre el propiciatorio se creaba la nube, y de ahí surgía la voz de Dios. Era como el primer teléfono en la historia. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Dios oía a Moisés y Moisés oía a Dios. ¿Sigo o paro? Ahora, en esta arca podemos ver la Trinidad revelada. La Trinidad. Primero, las tablas de mandamiento representan al Padre, el que da el mandamiento. El maná representan al Hijo. La Biblia dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy más grande que el maná que cayó en el desierto. Yo soy el maná que vino del cielo. Y número tres, la vara de Aarón representa al Espíritu Santo, que es el que te hace producir sin tener ingrediente. Es el que te hace producir sin fuerza humana. ¿Sigo paro? La Biblia dice que cuando esa vara reverdeció, echó flores y frutos, lo hizo en un periodo de 24 horas o menos.
Todos ustedes saben que tenían que haberla sembrado, echarle agua, abonos, para que esa mata hubiese crecido. Sin embargo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la hizo rebeldecer, echar flor, echar fruto, sin tener los elementos básicos que la pudieran hacer producir, porque el elemento era la presencia de Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo: hacernos dar fruto sin fuerza humana. Hay alguien que alaba a Dios. Él es que nos hace reverdecer. Él es que nos hace dar fruto. Él es que nos mantiene vivo. Y por 40 años, dale un toquecito aquí. Por 40 años estuvo el maná allí y literalmente nunca se pudrió. La Biblia dice que cuando esperaban de un día para otro, amanecía dañado. Pero el que estaba en el arca no se dañaba, porque la atmósfera dentro del arca era otro asunto. Las leyes físicas que dominaban fuera del arca no controlaban dentro del arca. Dentro del arca lo que había era un soplo de eternidad, y todo lo que estaba ahí iba a durar desde la eternidad hasta la eternidad, porque el que habitaba allí era eterno. Hay alguien que alabe la gloria de Dios. Por eso es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay alguien que diga aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El que está con Dios es eterno. El que está con Dios no muere, sino que duerme para ser despertado. Sigo paro. No se podía dañar el pan, el maná, porque estaba en otra dimensión. Estaba dentro de la presencia tangible de Dios. El Padre son los mandamientos, los 10 mandamientos dados por el Padre. Por eso es que dice que lo escribió Dios. No lo escribió el Hijo, lo escribió el mismo Dios. Hay alguien que alaba a Dios. Pero luego vino el maná. Yo soy el pan que descendí del cielo. El que me come a mí no tendrá hambre jamás. Él es el pan que nos alimenta. Él es el pan que nos sana. Él es el pan que nos salva. Habrá alguien que alaba a Dios. Él es el pan que descendió del cielo. Satanás es un ridículo diciéndole a la comida que si tiene hambre. Hay alguien que alaba a Dios. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene. Y yo soy la palabra que viene. Pero luego estaba la vara de Aarón. Y por eso la Biblia habla de los frutos del Espíritu. El Espíritu que te hace ser fructífero. Dios le está hablando. Yo soy tu ley. Por eso es que dice: y escribiré mi ley en su corazón. Porque la ley de Dios no ha caducado. Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. La ley de Dios son eterna y para siempre. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Nadie puede ser fructífero sin el Espíritu Santo. Nadie puede mantenerse reverdecido, vivo, sin la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace reverdecer. Es el Espíritu Santo que nos hace ser fructífero. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestro recurso. Es la presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Sigo paro. El propiciatorio, la tabla de oro puro de una sola pieza, los querubines mirándose, en ese espacio se produce la gloria. Y Dios dice, sigo paro, sigo o paro. Mira lo que dice la Biblia: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio. Estaban así los querubines. Sigo paro. Encima del arca y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré, los 10 mandamientos. Y desde allí me declararé a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio. Y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandara a los hijos de Israel, desde esa pequeña caja,
con dos querubines pequeños en oro puro. Desde allí se producía la gloria y la voz de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya Dios tiene el sistema por donde va a hablar contigo. Moisés no le dijo a Dios cómo quería oírlo. Dios le dijo cómo le iba a hablar y cuál era el sistema que él iba a usar para hablar con él. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo paro. Se me fue el tiempo. Entonces, sobre esa caja, sobre esa tapa de gloria, esa tapa, esos querubines de gloria, le llaman querubines de gloria. Eso simplemente era un diseño de los querubines de gloria del cielo. Lo que después vio Isaías. Sigo paro. Lo que vio Ezequiel capítulo 1. Que vio querubines de gloria. Alguien tiene que alabar a Dios. Esos querubines caminan en la gloria. Viven por la gloria. Comen gloria. Sueñan con gloria. Están en gloria. Todo era una sombra. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando Jehová decide eliminar los dos hijos de Aarón, no tengo tiempo para explicar por qué. Le dice a Moisés: dile a Aarón que no me entre todos los días al lugar santísimo para que no lo mate. Dile que va a entrar una vez al año. Para tú acercarte a esa tapa, a esa arca de gloria, tenía que ser llamado por Dios. Y era una vez al año. Una vez al año preparándose para entrar un ratico. Sigo paro. Lo que extraño es que Aarón tenía que entrar una vez al año. Tenía vestimenta diseñada por Dios. Tenía un aceite diseñado por Dios. Hasta los calzoncillos, la ropa interior, tenían que ser diseñada por Dios. Finísima y limpia. Dios era tan específico. Dios terrible. Le decía todo cómo lo iban a ungir para entrar. Era un sinnúmero de disciplina para poder entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso era una vez al año que entraba Aarón. Pero la Biblia dice que Moisés entraba a diario. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Porque Moisés, aparte de ser llamado, era amigo de Dios. Y cuando tú eres amigo de Dios, hay privilegios que otros no tendrán. Aleluya. Y esa tapa del propiciatorio, ¿sabe qué significa esa tapa? El significado: el lugar donde se perdonan los pecados, el lugar de la clemencia, de la misericordia de Dios. Nadie podía entrar allí por mérito propio. Nadie podía acercarse a esa tapa por ser bueno, sino era por gran misericordia que Dios tenía. Por eso es que a su presencia no se llega por méritos humanos, se llega por la misericordia. Porque tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Y Pablo dice: no es del que quiere, ni es del que corre, sino del que Dios tiene que misericordia. Alguien tiene que alabar a Dios. Porque tú no vas a entrar a la presencia de Dios por ser bueno, sino porque eres bueno, porque eres misericordioso. Oh, gloria. Se dice que cuando el sacerdote entraba, oh Samaria, tenía que entrar con una vasija llena de sangre del cordero y con otro en el incensario. Y así entraba mostrando el sacrificio y en adoración y adoración. Porque para entrar a su presencia algo tiene que morir. Tiene que llevar la evidencia de que algo murió primero. Porque su presencia no resiste ni recibe la carne, ni recibe gente viva para sí. Su presencia se enlaza con gente muerta al yo. Sigo paro. Y ponía un poco de esa sangre, y ahí la gloria se producía, y Dios decía lo que tenía que hacer. Oh, pero el cordero inmolado, todo era sombra del Nazareno. Él fue el mismo sacerdote que entró al propiciatorio. Él fue el mismo cordero, y él derramó su propia sangre. Y por eso cuando él murió, el velo se rompió, dándonos acceso total a la presencia de Dios. Ya no hay que esperar un año para hablar con Dios. Oh,
En Juan Jesucristo dice: y yo haré morada en ustedes y viviré en ustedes. La presencia de Dios es para siempre. Siéntese un minutito. Porque el holocausto te ofrecería, mataría bueyes. Pero tú me has revelado que tú no estás buscando el holocausto de cordero, sino el espíritu quebrantado. Es el sacrificio que pide Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya no hay que entrar una sola vez ahora al año. Cada momento. Cada instante. Usted dice: Israel tuvo el privilegio de ver la nube de la gloria. Pero la Biblia dice que todo eso era sombra de lo que yo puedo vivir hoy. Aquello era como un simulacro de lo verdadero. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo o paro. No hay querubines, pero está el Espíritu Santo. La misma presencia que estaba en el arca está aquí en esta noche. Esa mesa o esa tapa era la tapa de la misericordia, donde tú no podías llegar por tus méritos, donde tú no podías compenetrar con la gloria por tus méritos, sino era una misericordia. La gente no entiende que es la misericordia la que nos ha mantenido delante de Él. ¿Sigo o paro? Por eso Mefiboset se siente en la mesa, come como príncipe, viste como príncipe y vivió el resto de su vida como príncipe, casi el resto de su vida. Y nunca subió a esa mesa por mérito propio. Fue pura misericordia. ¿Alguien puede alabar a Dios? Desde el momento en que tú crees que te lo ganaste, lo acabaste de perder. Tú no te lo vas a ganar. Él te lo va a regalar. Pastor, pero yo ayuné para esta unción. Ok, ¿quién te dio la fuerza para ayunar? Al final de la historia, todo proviene de Él. Entonces, esa arca que tenía la presencia visible, la nube de gloria visible, que la podía ver. En Houston hace 2 o 3 semanas que estuvimos allí, yo vi esa nube descender en la iglesia. Una noche antes fui tomado por la misericordia de su presencia y estuve sumergido hasta la madrugada sin poder dormir, quebrantado. No podía hacer otra cosa que no sea gracias, 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 gracias. No lo merezco. ¿Quién soy yo? Gracias. Wow. Cuando estás delante de la verdadera presencia de Dios, lo primero que dice: ay de mí. Porque la presencia te revela hasta la última cosa que tienes. Y cuando yo fui a ministrar a esa iglesia, literalmente, en un momento dado, la presencia vino tan fuerte que literalmente yo vi cuando el clima fue capturado por una nube y se veía una nube un poco espesa caminando entre la gente así. Yo dije: la estoy viendo yo solo. Pero después me di cuenta, los hermanos, el hermano, el chofer que nos llevaba, digo: yo vi la nube descender al pueblo. Esa nube, esa presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Sigo paro. Ahora escuche bien. Ya voy a terminar.
Moisés desciende de los 40 días con las leyes, los mandamientos, los diseños dados por Dios para el tabernáculo, para la fiesta, para todo. Él desciende lleno de diseño y de revelación. ¿Qué se encuentra? Se encuentra un pueblo distorsionado que comienza a adorar a un Dios falso, a un becerro de oro. Esto enojó a Moisés y Moisés cometió el error de su vida. Rompió las tablas, la tiró, se airó tanto al ver la benevolencia del Dios del cielo y ver la ingratitud de un pueblo que parecía un pueblo loco era. Moisés se enojó, tiró las tablas y las tablas se rompieron. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de testimonio, los mandamientos. En el verso 19 del capítulo 32 dice, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió, porque no solo hicieron un becerro, sino que comenzaron a bailar para el becerro. Y decían, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y comenzaron a danzar para ese becerro. ¿Usted se imagina a Moisés con un canal de YouTube? Se lo cierran, ¿verdad? ¿Usted se imagina a Moisés como un predicador? Yo me lo imagino. Tomó las dos tablas y las arrojó, y eso le hizo mal. En el Salmo 106, versículo 32 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El pueblo llevó a Moisés a salirse de comunión y le fue mal a él por causa de ellos. Tú tienes que aprender a reposar tu espíritu a tal punto que nadie te haga pecar contra Dios. Tú vas a encontrar personas malagradecidas con Dios que te da gana a ti. Ni te voy a decir lo que te da gana de hacer a la gente así. Pero Dios te dice, quieto, que no es contra ti, es contra mí. Tú no puedes dejar que la gente te altere y te haga moverte de forma inadecuada e inaceptable delante de Dios. Mantén la paciencia y la templanza. ¿Sigo o paro? Rompe las tablas el hombre de Dios. 40 días sin comer, sin beber. Y en un momento de ira, rompe lo que le costó 40 días para recibirlo. Y aquí quiero concluir. ¿Cuántos de ustedes han sentido que han roto cosas que no tenían que romperla? ¿Cuántos de ustedes sienten que hay cosas en su vida que no se rompieron por causa de otro, sino por causa suya? ¿Sigo paro? Muchas veces nosotros rompemos lo que Dios nos acaba de entregar. Comenzamos a actuar, a hablar o a movernos de forma que no le agrada a Dios y terminamos rompiendo lo que el Señor nos entregó. ¿Y sabe qué hace el enemigo cuando hacemos eso? Nos comienza a susurrar y a decir, ya no vale la pena continuar, porque ya tú lo rompiste, ya lo echaste a perder, ya caíste en pecado, ya no vale la pena ni tú creer que Dios te puede levantar, ya todo se acabó. Y te cae un espíritu de culpabilidad y comienza a encerrarte y apartarte de la gente, a creer que Dios no puede darte otra vez las tablas. Y comienza el diablo a decirte, ya deje el evangelio porque ya tú lo perdiste todo. Y cuántas miles de personas me estarán viendo y oyendo por las redes
que de una forma u otra, sin querer queriendo, como decía el Chapulín, fue sin querer queriendo, hicieron algo que literalmente les hizo perder la gracia, la presencia de Dios, el mandamiento, la dirección, el ministerio. Y el diablo le dice: tú no vales nada ya. Y a muchos le dice: toma una soga y ahórcate. Pero te tengo noticia en esta hora: Él es el Dios que lo restaura todo. Él es el Dios que puede volverte a dar la oportunidad. Y esa es la palabra, recabasanda, que el Espíritu de Dios me habló a mí hace 2 días para tu espíritu. Él es el Dios que te puede restaurar otra vez. El Dios que te va a dar la oportunidad una vez más. Escucha esto. Sigo paro. Dice la palabra del Dios vivo que después que se rompieron esas tablas, que la rompió Moisés, los 10 mandamientos escritos por el dedo del Padre. El Padre mismo lo escribió y Moisés lo rompe. Yo sé que usted ha echado cosas a perder. Si no, yo no estuviera predicando el mensaje. Pero yo no creo que lo que usted echó a perder tendrá más valor que lo que Moisés rompió. Y si Dios pudo darle la oportunidad a él de volver a escribir, te la va a dar a ti también en esta noche. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Moisés rompe las tablas. Y me imagino, Moisés, se acabó todo. Ya Dios no va a volver a darme esos mandamientos. Cuando de pronto viene la presencia de Dios y le dice Jehová a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. Tú la quebraste, Moisés, pero yo te la voy a restaurar otra vez. Y oye lo que dice Dios: el mismo dedo que escribió la primera vez va a volver a escribirte la segunda vez. Yo soy el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, de la cuarta y de la múltiple oportunidad. Y estoy aquí para decirte hoy que el mismo Dios que te dio sueño y visiones, sueño y visiones. Y hoy el Espíritu del Señor, oh Shama, te trajo aquí para restaurarte. Para restaurar tu relación con Dios, para restaurar tu intimidad con Dios. Porque a veces hemos hecho cosas que rompieron la confianza de Dios en nosotros, pero Dios dice: mi dedo todavía está vigente. Voy a volver a escribir, voy a volver a obrar, voy a volver a hacer a tu favor. Hay alguien que cree que Dios está aquí para restaurarlo otra vez, para devolverle otra vez la oportunidad. Siéntate, escucha esto. El hombre finge creer en la restauración de los caídos. Fingen. Pero de un 100%, solo un 10% cree en la restauración. El 90% vive en la vida acusándote, señalando tu caída, diciendo que tú lo hiciste. Esos son gente sin espíritu, no le haga caso, porque son tumbas blanqueadas por fuera. Ellos mismos están podridos por dentro. Pero hay un 1% que cree en el Dios que levantó a David. Hay un 1% que cree en el Dios que escuchó a Sansón. Hay un 1% que cree en el Dios que perdonó a Pedro. Alguien diga aleluya. Quiero que sepa usted y que sepan los hombres de la tierra: yo no les sirvo a los hombres, no les sirvo a los hombres, yo les sirvo al Dios que me, al Dios que me rescata, al Dios que me levanta. Alguien tiene que alabar a Dios. Estaban en la casa de Simón el leproso. Estaban allí. Llega aquella mujer de la mala vida, de la prostitución, y se rinde a los pies del maestro.
todo la miran, todo dicen, si este fuera un verdadero enviado, supiera qué mujer es esta. Cállate, religioso, que él sabe quién es ella y quién eres tú. Y por eso es que él dice: al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Le dio una bofetada sin mano. Le dijo: yo la amo a ella más que a ti, porque tú me estás dando comida, pero ella me está dando el corazón. Alguien dice aleluya. Literalmente, hay pastores que no creen, fingen creer en la restauración de un hermano, de un pastor caído, de alguien que Dios perdona. No creen porque no lo vuelven a invitar jamás. Le ponen una cruz y dicen: aquí nunca más vuelva. Ese cayó, ese pecó, ese ofendió. Ya ese no sirve. Está bien, Dios pequeño. Ponme la cámara aquí. Está bien, Diosito pequeño. Te vas a perder con tu prejuicio. Le sirve al Dios que te restauró y te perdonó a ti mismo. Alguien tiene que decir amén. Casi desde los 15 años pecando, robando, asesinando, atracando, haciendo de todo. Y en 5 minutos estaba a la derecha del Salvador y se salvó. Hay gente tan religiosa que dicen: Cristo tenía que bajarlo de ahí, bautizarlo y luego salvarlo. El bautismo lo produce Él, no tú. La salvación la produce Él, no tú. ¡Oh, gloria! El mundo necesita una iglesia llena de compasión y de misericordia, que entienda que estamos siendo edificados, restaurados, reconstruidos. Gracias a Dios que el pastor de Moisés no es el pastor fulano perencejo. Porque si hubiera sido el pastor fulano perencejo, le dicen: denle una pela, que ese no sirve, rompió lo que Dios le dio. Pero mi Dios es diferente. Él es diferente. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Alguien diga aleluya. Él es restaurador. Y yo no estoy aquí para señalarte. Yo estoy aquí para extenderte la mano del Espíritu y decirte que Dios te trajo para darte más oportunidad. Gracias a Dios que Moisés no tenía ciertos pastores. Imagínate, oro y cae fuego del cielo. Literalmente, una mujer me amenaza, salgo corriendo, me tiro debajo de un enebro, una mata, y comienzo a llorar y a deprimirme. Hace 2 días que vi que fuego cae del cielo. 2 días después estoy diciendo a Dios: mátame, porque tú me dejaste solo. ¿Quién soy yo? Quítame la vida. Deprimido, desanimado. Y cuando se le aparece el ángel, escuchen bien que se le apareció un ángel, no un pastor, un ángel que tiene todos los méritos para decirte: ¿qué tú haces aquí, flojo? Llorequeando. ¿Pero cuál es tu flojera? Hace 2 días tú no viste fuego caer del cielo y viste el avivamiento más grande de la historia en tu nación. ¿Pero qué tú haces aquí llorando si Jehová está contigo? No, el ángel se limitó. El ángel le dijo: come, profeta, y bebe. Y la palabra que Dios le dijo que dijera: largo camino te resta. ¡Ay de ese ángel si dice una letra de más! ¿Cómo me hubiese gustado encontrar ese ángel cuando era joven, cuando cometía tantos errores? Nunca encontré un ángel que me dijera: come y bebe. Si no encontraba personas que ponían el pie encima. Le doy gracias al Espíritu Santo, porque en cada proceso y en cada, dicen en mi país, metía de pata, o en cada momento que cometí errores, tuve un amigo cerca de mí llamado el Espíritu Santo. Y él me decía:
Ánimo. Ánimo, porque de esta vamos a salir juntos. Hay alguien que cree en ese amigo fiel, el Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Pastor, no se avergüenza de hablar de todos sus errores cuando era joven. No, porque la Biblia no se avergüenza de mencionar lo de Moisés, ni lo de David, ni lo de Elías, ni lo de Abraham. Bendigo al Dios que está listo a extenderle la mano al que se arrepiente y se humilla delante de Él. Y termino. Y le dio el Señor y le digo: sube otra vez y te voy a escribir una vez más los mandamientos. De hecho, Moisés no entró en la tierra que fluye leche y miel por romper las tablas, porque esa Dios se la perdonó. Fue por la piedra y el agua. Esa Dios se la perdonó. Dios le dijo: ok, búscate dos piedras, dos tablas, tráemela, quédate conmigo 40 días más. Y yo te voy a volver a escribir. Yo me imagino a Moisés avergonzado y Dios escribiéndole: no amará, no adorará a dioses extraños. Y Dios escribe: no robará. Y Moisés, ah. Por eso dice Nehemías: les tuviste paciencia y le enviaste tu buen espíritu. ¿Cuántas personas hoy pudieran pararse aquí y decir que en el momento cuando cayeron, cuando resbalaron, cuando se fueron de cabeza, en su lodo llorando, nadie lo llamó, pero la presencia lo visitó? Te profetizo que Dios volverá a restaurar lo que tú rompiste. Todas las cosas que rompiste por la ira, por el enojo, por la carne, por la debilidad, por falta de experiencia. Dios me dijo: dile al mundo que yo soy el Dios que restaura lo que ellos rompieron. Número dos, ¿dónde te puede restaurar? ¿Sabe lo que dijo Jehová a Moisés? Sube a mi presencia. Dios le dijo a Moisés: sube a mi presencia y te volveré a dar las tablas escrita por mí. La única forma de ser restaurado es en la presencia de Dios. Ni tú ni yo podemos restaurarnos a nosotros mismos. Ningún humano puede restaurarte si no está lleno de la presencia de Dios. El único que puede restaurarte es la presencia de Dios. Profetizo que Dios volverá a escribirte. Dios volverá a hablarte. Dios volverá a tener la misma misericordia si estamos dispuestos a humillarnos y a reconocer que solo en Él podemos ser restaurados.